una nueva creación, un nuevo testamento. Por eso la Biblia habla del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuando Dios entonces piensa en recrear al hombre, de una vez piensa en el alimento. En el alimento. Y si es verdad que aquel hombre, Adán, era carnal, como lo dice San Pablo, el segundo Adán es espiritual. Cristo. El primer Adán se preocupa por darle la comida del buche. En el segundo Adán se preocupa por darle la comida espiritual, que está dibujada allí también. Entonces vamos viendo la maqueta con el edificio. A ver, vuelvo y lo leo. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén. ¿Qué fue lo que plantó Dios? ¿Qué le suena a usted en el jardín? Algo hermoso, maravilloso, ¿verdad? Algo que Dios creó, formó allí. Algo, el jardín. Que también se llama paraíso. El paraíso como que suena mejor. Paraíso. ¿Quién no le gustaría vivir en el paraíso? Pero recuerde que ese paraíso es la maqueta. La maqueta. Un paraíso. Un jardín. Donde colocó al hombre que había formado. Entonces Yahvé, Dios, quiere que el hombre sea feliz. Viva en un paraíso. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Ya lo explicábamos, Dios se preocupa de la comida del hombre. Y en medio del jardín, escuchen esto, en medio del jardín, ¿qué colocó Dios? ¿Ah? ¿Qué colocó Dios en el medio del jardín? No. ¿Qué colocó Dios en el medio del jardín? ¿El árbol del bien y del mal? No. ¿Qué colocó Dios en el medio del jardín? No. ¿Qué colocó Dios en el medio del jardín? No. Bueno, ¿no tienen la Biblia? Ah, ¿tienen la Biblia? Dios colocó en el centro del jardín. Usted de una vez dice, el árbol del bien y del mal. No, no se me salte. El árbol de la vida. Lo que pasa es que el árbol de la vida nosotros lo quitamos y así, ¡pim!, lo quitamos de la vista. Lo pasamos, no le damos importancia, ¿se da cuenta? Lo pasamos ahí, ¡pim!, el árbol de la vida no me dice nada. Ahora pregunto, ¿cuál es más importante, el árbol de la vida o el árbol de la muerte? ¿Y por qué le damos más importancia al árbol de la muerte? El árbol del bien y del mal, el de la muerte. No, señor, no se me salte. Pero el ser humano siempre le ha dado más importancia al árbol de la muerte. ¿Patria, socialismo o muerte? Ah, no, perdón, perdón. Es que, no, ya va. Es que se me salió, se me chispoteó. El hombre le ha dado más importancia al árbol de la muerte. No le ha dado importancia al árbol de la vida. Tan así que estoy convencido que muchos de ustedes pensaban que Dios había colocado en el centro de salir un solo árbol. Y no fue uno, fueron dos. Es más, en primer lugar, el árbol de la vida. Y ese lo habíamos quitado. Hasta hoy, muchos se enteran de que era el árbol de la vida. Pero no. Dios creó al hombre, le dio el alimento del cuerpo, que eran los árboles frutales. Y puso el alimento del alma, el árbol de la vida, en el centro, para que viviera. ¿El árbol de la vida qué significa? Vivir eternamente, para siempre. Lo puso en el centro. De modo que Dios se preocupó no solamente por el alimento del buche, sino también el alimento que da vida eterna, el árbol de la vida eterna.
y lo colocó ahí. Lo único que el hombre no lo miró y miró fue el otro arbolito que también estaba ahí, que era el arbolito de la muerte. Y ese sí lo vio. Pongan cuidado como dice la escritura. El árbol deleitoso a la vista y bueno para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pasemos al versículo 15. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y cuidase. Estaba en el paraíso, fino, comiendo simplemente de los frutos del árbol para llenar el buche, y si quería tener vida eterna, el árbol de la vida, ahí estaba. Y Dios impuso al hombre este mandamiento, primer mandamiento, porque todavía no ha habido, hasta ahora está dando los primeros pasos el hombre, y ya Dios le pone un mandamiento. Y ese mandamiento es en torno a algo específico. Ponga cuidado, le dio Dios el mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que te atrevas a comer de él, morirás sin remedio. Aguará. Dios le dice, mire, puede comer de cualquiera. Había manzanas, peras, uvas, todo eso, ¿no? Todo, materialmente. Espiritualmente estaba el árbol de la vida. De ese también puede comer. Eso sí, de uno solo yo no quisiera que usted comiera. Uno solo, ese es mi mandamiento. El de la muerte. Ese, no. Yo quiero que tú vivas, yo creo que sea feliz, yo quiero que siga viviendo en el jardín, que sea dichoso para siempre. Anda, solo cúmpleme esto. Coma de todo, de todos. Pero de este no. Un mandato en torno al alimento, a la comida. Comida, alimento, representado en pan o en cordero. Aquí era en frutos. Estamos comenzando. Eso era antes de ponerlo a trabajar la tierra. Capítulo 3. Versículo 1. Sigo. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. La serpiente, van a representar aquí a quién. Al diablo. A Satanás. Al tentador. ¿Y para dónde nos quiere llevar el tentador? Para el infierno, para la muerte. Ponga cuidado. Y dijo la serpiente a la mujer: ¿cómo es que Dios se le ha ocurrido decirle, no comáis de ninguno de los árboles que están en el jardín? Diablo, pa' mentiroso el vagabundo. Le dice la mujer, Dios le prohibió comer de todos los árboles, le prohibió Dios. ¿Cómo va a creer eso? Ve que Dios no te ama, ve que Dios no te quiere, ve que Dios te aborrece, Dios no quiere que tú seas feliz. ¿Dios le había prohibido comer de todos los árboles? Mentiras, Satanás mentiroso. Hay un ejemplito así, ¿no? Me salgo un poquito y abro un paréntesis. Y que dice el hombre, le dice el diablo al borracho: ¿cómo es que Dios te ha prohibido beber cualquier clase de bebida? ¿Es que Dios no quiere que usted sea feliz? Y el borracho dice, pues sí, me prohibió beber la cerveza y el whisky y tal. Pero no, Dios no le prohibió beber refresco, no le prohibió refresco de manzana, de pera, jugo o jugos naturales, no le prohibió beber agua, no. Le prohibió es, no tomarás miche, no se embriagarás. Pero el diablo le dice, de todo, Dios es malo contigo, no te deja ser feliz. Que el diablo le está engañando, le está mintiendo. Le está mintiendo. Siempre el diablo va de mentiroso. Por eso se llama el padre de la mentira. ¿Cómo es eso? Dios te prohibió comer de todos los árboles del jardín.
Ahora ponga cuidado la respuesta de la mujer. Respondió la serpiente, la mujer, a la serpiente. Podemos comer del fruto del árbol del jardín. La mujer le cachó la mentira al diablo, ¿o no? Esto significa que nosotros tenemos una mente espectacular para darnos cuenta de las cosas. Y dijo, no, Dios no me prohibió comer de todos los árboles. No, señor, usted me está engañando. Pero hasta ese momento ella había creído en la palabra de Dios y había hecho caso a la palabra de Dios. Hasta ese momento, y no había sido tentada todavía. Hasta ese momento, a ciegas, había obedecido la palabra de Dios. No se había dejado llevar por el sentimiento. Había actuado por la fe en la palabra. El sentimiento no había actuado todavía, pero pongan cuidado. Dice, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, más del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, a pena de muerte. Es como la mujer que dice, yo me enamoraré de cualquier hombre que sea soltero, porque Dios me prohíbe enamorarme de un hombre casado. Eso sí no lo voy a cometer yo nunca. Estoy clarita. Un hombre casado no lo quiero ni ver. Está clara, eso está mal. Tiene una mente espectacular. Hasta que replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirás. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieres de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista, excelente para lograr sabiduría, antes tenía claro y raspado aquí en la mente que no debería. Pero ahora el diablo toca el sentimiento y le hace ver que es apetitoso. Antes estaba claro que no debería meterse en un hombre casado porque ese era adulterio. Pero ahora le parece apetitoso. Caramba. Y ya le da paso, deja la fe a un lado, junto a la razón, y le da paso al... Ay, padre, es que yo lo amo. Como nunca había amado a una persona, el sentimiento. Es verdad, eso no es mentira. Es verdad, es el sentimiento. Cuando el ser humano se deja llevar por el sentimiento, viola los mandatos de Dios. Por eso es un error cuando ustedes acostumbran a los niños a que hagan lo que a ellos les nace, a lo que a ellos les gusta. Error, porque eso es tentación del enemigo. Como lo que me gusta, hago lo que me gusta, lo que no me gusta, ni lo como ni lo hago. ¿Por qué usted no va a misa? Porque no me gusta. Porque no me nace. ¿Por qué no come ensalada? Porque no me gusta. ¿Por qué come chuchería? Porque me gusta. Esa es la ley del diablo. La ley del Señor es distinta. Creo en la palabra y no me pongo a ver si me gusta o no me gusta. Obedezco la palabra a ciega. Bien. El hombre pecó, la mujer pecó. Ustedes ya se saben la historia. El caso es que en el versículo 21, vamos a leerlo del 20, dice, el hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió, porque estaban desnudos, ¿verdad? Los vistió. Después del pecado viene ese problema. Y dijo Yahvé Dios, pongan cuidado lo que dijo Yahvé Dios. Resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. ¿Se acuerda que le había dicho la serpiente? Es que Dios sabe que el día en que comas de ese árbol, tú serás como Dios y sabrás distinguir entre el bien y el mal. Aquí dice Dios, el hombre ha comido de eso y ha llegado a ser uno como nosotros en discernir el bien y el mal. ¿Sabe qué significa eso? Que antes era Dios el que decía qué era lo bueno y qué era lo malo.
Y cuando el hombre entra en el pecado, ya no es Dios el que dice qué es lo bueno y lo malo, sino es la misma persona que dice. Antes de una mujer meterse a vivir en concubinato, sabe por los mandatos de Dios que eso es malo. Después que se metió a vivir en concubinato y ya lleva 10 años viviendo en concubinato, dice, no, eso es igual. ¿Para qué me caso? Eso es lo mismo. Ya no es Dios el que dice qué es lo bueno o lo malo. Ya es ella que tiene derecho a decir, esto no es malo porque él me ama y yo lo amo. Y yo estoy respondiendo en el hogar como si fuera casada. ¿Y qué? Ya ubicó el poder de Dios, el papel de Dios, el puesto de Dios, lo está ocupando. Llegó a ser igual que Dios, a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya Dios no me importa, yo soy el que digo qué es lo bueno y lo malo. Ahí está. Y así también el drogadicto, así también el borracho, así también el mentiroso, así también el grosero. Usted se da cuenta que la gente dice, padre, mire, que a mí la grosería se me sale, pero eso es normal, eso es normal. Eso no es malo porque yo no lo digo así. Claro, usted se está convirtiendo en Dios. Usted es el que está diciendo qué es lo bueno o qué es lo malo. Cuando no ha leído el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, donde dice, por allá en los versículos 26 en adelante, dice que eso es malo de decir groserías. Pero usted, como ya comió del árbol, como ya se metió en ese pecado, usted se acostumbró y dice, esto no es malo. Se acostumbró a hablar mal de los demás y dice, esto no es malo. Se acostumbró a robar y dice, estoy robando por necesidad, esto no es malo. Se acostumbró a robar y dice, hay que quitarle a los ricos. O lo rico que tiene, hay que quitarle. Hay que invadir, y eso es normal. Eso no es malo. Yo invado lo que tenga aquí, invades esto, invades eso. Eso es robar, eso es malo. Y cuando yo digo, eso no es malo, estoy haciendo el papel de Dios. Y entonces pasé a ser Dios. Un Dios de mentira, falso. Porque el Dios verdadero sigue siendo Dios. Y es el que dicta las normas y dice, no robarás a nadie, nada. Listo, pero usted le quita el puesto a Dios. Bueno, cuando sucedió eso, entonces dice, ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome.